está Patricia, que no quiere que la grabemos, y como no quiere que la grabemos, la grabo más. Claro. Ay, que luego no te sacan los billetes. Sí, sí me sacan los billetes, dije sí, nuestra productora, que es una fenómeno, una crack auténtica. Bueno, pues vamos caminando por aquí y vamos a ver dónde llegamos exactamente, porque vamos a llegar aquí, al estadio en Cornellá, donde vamos a comentar para Movistar el partido entre el Espanyol y el Real Madrid. Aquí estamos, aquí está Carlos, aquí está Mónica. Y como siempre, vamos a subir ya donde vamos a hacer la previa. La verdad que este estadio es una auténtica maravilla. Ya sé que el Espanyol lo está pasando muy mal, pero todavía tendrá, por supuesto, que pelear hasta el final del campeonato. Y ya sabéis, como siempre, vamos a hacer la previa. Ahora os enseño desde dónde hacemos la previa y, por supuesto, después tendréis el vídeo del análisis del partido. Esta preciosidad de foto de Ricardo Zamora, aquí lo tenemos, que está aquí en el estadio de Cornellá. Vamos a ir rápido porque os voy a enseñar exactamente. Ya sé que os gusta esto, luego analizamos el partido, cuando acabe el partido analizamos. Sé que vais a disfrutar mucho la transmisión en Movistar, y desde aquí os vamos a hacer la previa, exactamente desde aquí. Voy a hacer un poco de cámara yo, aquí se colocan nuestras cámaras, tacatá. Aquí tenemos dos cámaras súper chulas y aquí nos pondremos Carlos y yo, para preparar y hacer la previa del partido, del partidazo de Movistar, Espanyol Real Madrid. Y ahora sí, cuando acabe el partido, análisis del partido, por supuesto, está Carlos ya preparado, concentrado, por supuesto tendréis análisis del partido. Bueno, pues ha ganado el Madrid 0-1 en Cornellá, deja al Espanyol prácticamente descendido, no es matemático, pero es casi virtual, ¿no? Que el Espanyol ya va a ser muy difícil que se pueda salvar con 10 puntos de desventaja. Y quiero, bueno, comentar algunos aspectos, digamos, concretos del partido. No quiero hacer un vídeo muy largo para subirlo rápido para vosotros, amigos de Mundo Maldini, desde aquí, desde Cornellá. El Madrid ha ganado bien, ha ganado sin brillo, pero desde luego ha bastado ese brillo espectacular de esa jugada de Benzema, que para mí es una jugada de otro partido realmente. El Madrid no ha tenido brillo en el juego, en el sentido colectivo. Ha sido un equipo realmente con mucho trabajo colectivo fantástico, defensivamente muy bueno, muy buen repliegue del equipo. Y el Espanyol que prácticamente no le ha creado peligro. Eso sí, la jugada de Benzema es una jugada, insisto, que de otro partido. Ya sabéis lo que pienso de Benzema, que es un auténtico genio, y lo ha vuelto a demostrar con esa jugada concreta, con ese taconazo, esa asistencia de gol a Casemiro. Benzema ha sido de lo mejor del Madrid, ya no solo por esa jugada concreta, que ha sido la jugada del partido, ha sido una jugada de la que hablaremos durante mucho tiempo, porque son esas acciones realmente geniales que no vemos tan a menudo, lógicamente. De hecho, me recuerda aquella jugada famosa de Guti en Riazor, por ejemplo, taconazos que te dan, de los que se habla durante mucho tiempo, ¿no? Pero además de eso, se ha movido con mucha inteligencia, como él, participando mucho, viniendo atrás a recibir, y ha sido de lo mejor del Real Madrid. Luego comento algún detalle más del Madrid que me ha gustado mucho. Pero bueno, Zidane lo que ha hecho ha sido meter a Hazard por la izquierda, ha participado poco, creo que no ha estado bien, no ha estado brillante hoy Hazard. De hecho, no ha estado brillante prácticamente nadie en el Real Madrid, salvo, digo brillante desde el punto de vista ofensivo, salvo la jugada de Benzema, porque Isco, que ha sido la novedad en el equipo, ha participado bastante, ha intentado ser el ancla, el faro del equipo, ahí detrás del punta de Benzema. A veces ha conducido demasiado, que es algo que le pasa mucho a Isco, con el desgaste que supone, y lógicamente no ha acabado el partido. En el Espanyol, quiero comentar muy rápido, creo que no ha competido mal para cómo está el equipo. Ha intentado la opción que tenía, meter a Bulay por la derecha, trabajando mucho en el carril, al lado del lateral, e intentando buscar alguna contra, y lo que ha hecho ha sido meter a Embarba detrás de Raúl de Tomás, intentando que alguna pelota, alguna recepción de espalda de Raúl de Tomás la pudiera aprovechar de cara a Embarba y salir con velocidad. Y ha habido una jugada del primer tiempo en la que Casemiro realmente se ha reprimido a hacer una falta a Embarba y ha creado una sensación de peligro, pero la verdad que el Madrid, que en el primer tiempo ha estado un poquito más expuesto a las contras que en la segunda parte, casi no ha sufrido. Algún disparo de media distancia y poco más, la verdad, en el Madrid. Me ha gustado mucho, aparte de esa jugada, insisto, vuelvo a decir, de otro partido de Benzema, me ha gustado mucho Casemiro y me ha gustado mucho Varane. No me han gustado los laterales, creo que el Madrid ha tenido poca profundidad por las laterales, con Marcelo y con Carvajal. Realmente cuando el equipo, esa famosa frase de para ser profundo hay que ser ancho, ¿no? Pues el Madrid no lo ha hecho. El Madrid ha tenido mucho control en tres cuartos de campo de balón, mucho pase horizontal, mucho pase de seguridad, pero a la hora de la verdad por los laterales prácticamente no ha progresado, ni Marcelo ni Carvajal. Insistía Zidane en ello, pero no lo ha hecho. Luego lógicamente ha entrado Vinicius y se ha dado un poquito más de sensación Vinicius, porque él sí que desborda, pero tampoco ha creado demasiados problemas. Sigo sin ver bien a Valverde. Creo que Valverde es un jugador que, aparte de técnicamente ser muy bueno, necesita tener un físico, necesita estar muy bien físicamente, y creo que no está en su mejor momento físico después del parón, y eso lógicamente le está perjudicando bastante. Hoy ha jugado más en su posición, más de interior, pero esa exuberancia física que vemos en Valverde, que al final marca la diferencia en los partidos, yo hoy no la he visto, una vez más. Creo que no está en su mejor momento Valverde, pero lógicamente, para que el Madrid, por ejemplo, que es uno de los objetivos, pueda eliminar al Manchester City en Champions, ya hablaremos de eso, por supuesto, porque primero está la Liga, que está líder, va a necesitar al mejor Valverde, sin duda. Hoy no estaba Luka Modric, Kroos ha jugado más atrás, con, insisto, mucha sensación de pase de seguridad, y me ha gustado mucho Varane. Varane ha estado muy bien, ganando muchas pelotas por arriba a Raúl de Tomás, y, digamos, cortando por ahí las pocas opciones que podía tener el Espanyol. Triunfo justo en el resultado, que ha sido 0-1, y justo en el juego, porque ha conseguido anular completamente al Espanyol. Pero, insisto, el Madrid ha sido un equipo poco brillante, ¿no?, en el juego, eso creo que estamos de acuerdo. Ha tenido muy poquita brillantez en tres cuartos de campo. Eso sí, la brillantez la ha puesto Benzema de golpe, en una sola jugada. Ha valido por todo el partido prácticamente, porque ha sido el gol de Casemiro, que, insisto, me ha gustado muchísimo su partido, y ha valido por ese gol. Termino hablando de Casemiro. Cuando Casemiro es el mejor del Madrid, para mí hoy lo ha sido, significa mucho lo que ha sido el Madrid, que es a lo que está consiguiendo Zidane. En un momento en el que hay muchos partidos, quiere poco desgaste, y ese poco desgaste, realmente partidos muy controlados, te los puede dar Casemiro, como ha hecho. Aparte de eso, ha metido varios balones en profundidad muy buenos, prácticamente no ha perdido un solo balón, nunca ha perdido la posición, y está a punto de hacer un golazo nada más empezar desde su propio campo. O sea que el partido de Casemiro ha sido, para mí, en lo suyo, completísimo. Bien Ramos también. Y bueno, yo creo que el partido lo deja claro. El 0-1 no ha sido un partido vistoso, pero ese gol de Benzema ha valido por todo el partido, francamente. Gracias por estar ahí. El próximo, bueno, tendréis un montón de vídeos entre semana, por supuesto, aquí en Mundo Maldini, y el jueves desde Valdebebas. El martes tendréis vídeo del Barça Atlético de Madrid, partido clave, y el jueves desde Valdebebas también vídeo, comento el partido de Movistar, ese Real Madrid-Getafe. Vamos a ver qué le puede proponer Bordalás al Real Madrid, porque siempre es un técnico que a los equipos grandes les proponen partidos muy complicados. Será hasta el jueves, pero antes, insisto, mucho más vídeos aquí en Mundo Maldini, vuestro canal. Un abrazo, chao, 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 chao.